36 Spring Street. It's hard being a house. Ever stand in one place since 1953? I've been rained on, snowed on, hit in the face. Hey, get your paws off my lawn. I've had 3 remodels. No anesthesia. One time I passed this through my mail slot. Every day it's something. But hey, it's my job. I love these guys. I keep this one in, this one out, and this one busy. Then Nest came along. Finally some help around here to keep them cozy and save energy automatically. Ta-da! To save them from themselves. Heads up, there's smoke in the kitchen. Smoke alarm silenced. And keep an eye on that one. He eats toilet paper. This is the best stuff to happen to a house since running water. Son muchos los productos que se comercializan pensando en la automatización de las viviendas. Incluso, ya a la hora de diseñar la casa, se piensa en la domótica para que el día de mañana pueda convertirse en un hogar inteligente. La domótica es el conjunto de tecnologías y procesos que hacen al control del hogar, ¿no es cierto? A partir de eso hay varias estructuras. Lo que hoy se manifiesta de plano es la utilización del smartphone, ¿no? Que permite remotamente monitorar tu hogar y ejecutar determinadas acciones. Encender luces, apagarlas, dimerizarlas, cortinas, temperatura, ¿no es cierto? Con lo cual sí se tiene una accesibilidad mucho más aumentada respecto a años anteriores. La domótica hoy está en auge totalmente, digamos, a partir de la inclusión, como decíamos recién, de la tecnología en la vida diaria de las personas, ¿no? Hoy muchas personas tienen un smartphone o, bueno, ni hablar computadora, ¿no es cierto? Con lo cual, a partir del desarrollo de ese tipo de tecnologías, se incrementó mucho, por ahí el valor que se le da al confort y la seguridad en el hogar, ¿no es cierto? Podría decir que constructivamente cambiaron las casas desde un punto de vista de que hoy la mayoría de las personas incluimos alarmas, circuitos de monitoreo y demás. Para esto ya desde el vamos se piensa en tirar una red de caños, por ejemplo, específica, ¿no es cierto? También se diseña mucho, por decirlo de alguna manera, los ambientes de acuerdo a criterios de monitoreo o de supervisión del hogar, ¿no es cierto? Con lo cual se podría decir que sí, que las casas han cambiado mucho en el tiempo. A partir de la inclusión de la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros, lo cuento anecdóticamente, nacimos a partir de una tesis de grado. Desarrollamos un equipo que fue evolucionando en el tiempo. Es un sistema de control integral del hogar. En su momento fue a través de una página web. Hoy, además, es a través de una aplicación para los smartphones. Y permite, como mencionaba recién, monitorear y ejecutar acciones en tu hogar remotamente. El concepto básico es que se instala una central en el hogar con conexión a internet y esa central te permite operar tu hogar, ¿no es cierto? Como decía recién, encender, apagar luces y demás. Ese desarrollo nuestro fue evolucionando en el tiempo y además si bien trabajamos con mucha gente de Mar del Plata, hoy por ejemplo estamos mejorando nuestra aplicación Android con un estudio de Perú que está maquetando, y están mejorando por supuesto la funcionalidad y la estética de la aplicación. Nosotros lo que hacemos es diseñar, desarrollar, producir y también comercializar equipos domóticos. Como te decía, uno de los equipos es este sistema integral que se llama SmartEQ y a la par tenemos otros, como por ejemplo un simulador de presencia, controles de acceso inalámbricos y demás. Y nuestro trabajo consiste en diseñarlo tanto desde el punto de vista del software como desde el hardware. Creo que primero que se va a hacer mucho más extendido el uso de la tecnología porque venimos avanzando a una velocidad abismal. En cuestión de 3-4 años todo el mundo tiene smartphone y todo el mundo está conectado en la calle con internet. Por lo cual creo que en principio eso, se va a hacer mucho más uso de las tecnologías. Y luego sí, pueden existir muchas más tecnologías a aplicar, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de las personas que hoy nos resultan lejanas. Hace 10 años no hubiéramos pensado activar desde el celular, de hecho hace 10 años casi que poca gente tenía celular.